Hermanos, bienvenidos una vez más a una crónica, la mejor crónica del Real Madrid contra el Manchester City. Pues bueno, no he visto ni uno del Manchester City. Vamos a ver si nos podemos acercar a algunos. Pero bueno, está lleno, obviamente, lleno de madridistas. Están yendo hacia el estadio, estoy a 5 minutos del lugar. Y bienvenidos, mi primer partido en el Bernabéu. ¡Upa! Está cabrón. La neta, no me imaginaba nada así. Se ve muy bueno, muy bueno. Eso está a reventar. Entre revendedores, gente que no tiene nada que hacer aquí, gente queriendo entrar. No mames, amigos. Ahí me va a tocar. Vamos. Amigos, me pasé de verga con el asiento. Por ahí anda el gallito. Es impresionante. Nunca había estado aquí. Y bueno, está en reconstrucción. Pero aún así, el estadio es una locura. Estoy en primera fila. Y están dando las alineaciones del City, la gente está chiflando. Más emocionante, pero estar hasta abajo te hace escuchar todo. Y allá arriba están los del City. Todos los del City están allá arriba. Cómo no voy a festejar si mete gol el City. Toda madre, si se quitan, estaré bien verga. ¡Vamos! ¡Alan! ¡Salúdame, Alan! Madre, si yo que metí el under de tarjetas. Viene muy bien Bruno. Inspiraste tu juego en América, ¿va? Ay. Como la baja, como el Forever en murciélago. Está jugando el contragolpe, Ancelotti. Dejaron solo allá acá, la Bernardo la agarra. Es impresionante cómo sale el City. Le presionan 15 y sale bien, sin problema. Pa. Y ya, los desarma y empieza a tocar otra vez. Claro que sí. Recorrido de Courtois y se enciende con una acción de Benzema. Se prende el estadio. Se está prendiendo. Chéquense este dato curioso.
hay unos de los guardias que no traen zapatos o tenis, traen tacos, o sea, con tachones de los guardias, por si se tienen que meter a la cancha. Salió la primera amarilla, amigos. Perdí el primer tiempo. 1-0, partido bastante bueno. Una amarilla. Comienza el segundo tiempo, llegué poquito tarde, pero bueno. Tuve que ir por algo de tomar, me estaba muriendo. Pero mira, ya está aquí, ya está el partido. Benzema, estás guapísimo. Parece mano, pero no reclamaron tanto a los del Madrid, entonces no creo que haya sido. Kevin De Bruyne metió el gol. Qué lástima. Ancelotti amonestado, esas tarjetas no cuentan, las que son a los jugadores que no están en la cancha, no cuentan, o después del partido tampoco cuentan, pero al parecer no, sí es gol, qué lástima, qué horrible, qué tempestad. Tuvieron Grealish y Carvajal, muy muy bueno. Uy, uy, están pidiendo fue al lugar y no fue, aquí lo tengo. Atención, uy, los 3 minutos más largos de mi vida. Nos vemos en la próxima Mejor Crónica. Recuerden que tengo un grupo especial para todos.
¿qué ganamos? Ganamos la apuesta de hoy, que fue menos de 4.5 tarjetas. Acá abajo les dejo el link para que ustedes puedan también entrar con la mitad de precio. Dale, cuídense mucho y nos vemos la próxima.